Yo creo que los poetas que influyen en otro, en un aprendiz de poeta, son los poetas importantes o que le han importado a él, que lee a una edad determinada. Muchas veces hemos encontrado poetas que nos han entusiasmado incluso ya fuera de tiempo y los hemos gozado como lectores, pero no han conformado la personalidad literaria del poeta aquel. Sin embargo, sí, el adolescente es sensible a todo lo que le ocurre y entre esas cosas que le ocurren muy importantes son las lecturas, que al fin y al cabo, si escribimos es porque hemos leído anteriormente y eso quiere decir que aquello nos ha importado mucho, nos ha impresionado. Y en mi caso hay dos poetas, bueno, en un primer momento los dos poetas que leí antes, cuando quizá antes de que yo iniciara la escritura, fueron Bécquer y Rubén Darío. Pero yo con Rubén Darío cometí el error de leerlo en un tomo de Aguilar en que estaba todo Rubén Darío y empecé por el principio, con lo cual me estuve leyendo a Núñez de Arce, a Campoamor, a toda la poesía finisecular española que no me interesó nada. Y cuando llegué a Azul, llegué náufrago, náufrago, y no supuso para mí lo que debió suponer de deslumbramiento a la poesía de Rubén, por esta razón un poco anecdótica. Pero sí, el primer poema, el primer poeta que educa mi sensibilidad y lo hace de un modo reiterado, porque reiteradamente lo leía, fue Juan Ramón Jiménez. Y Juan Ramón Jiménez no solamente educó mi sensibilidad, sino que me dio una mirada para el paisaje. Y yo creo que como consecuencia de la lectura de Juan Ramón, yo retrasé mi adolescencia más de lo debido. En fin, se lo agradezco. Y el otro poeta que a mí me influyó en mi poesía de una manera, yo creo que importante, fue Luis Cernuda, al cual conocí más tardíamente y por mediación de un libro como quien espera el alba, que encontré en una librería madrileña en el suelo abandonado. Y para mí fue el gran tesoro, mucho más importante que todo el tesoro de Alibaba. En la poesía de Luis Cernuda aprendí una cosa que para mí ha sido muy importante, que es la manera de situarse la persona que uno es dentro del poema. Y no solamente para testimoniar, por ejemplo, una moral que está en contradicción con una moral colectiva recibida, y que solamente es en ese momento individual de uno, pero que sabe después que es también colectiva, porque los hombres todos son semejantes, se parecen, y en muchos casos coinciden, sino porque además la poesía entiende al otro y asiente al otro que no es él. Pero en el caso de Luis Cernuda, además, era una manera de autoconocimiento en su poesía, lo que él hacía y lo que yo pretendí también acometer en ella. Yo creo que han sido estos los dos poetas que más han influido en mi construcción como poeta, lo cual no quiere decir que haya otros muchos que me han entusiasmado y que me han interesado enormemente, y que también puede aparecer en un momento determinado o en otro, y no solamente poetas, sino también otras artes como una imagen cinematográfica, algo que ocurre en la calle, o una pintura, o incluso también lecturas de otros poetas, con la particularidad de que no aparece nada de lo que he leído, pero sí me ha dado el impulso de la lectura aquellos versos para que yo diga cosas totalmente distintas. Esto en cuanto a la formación, porque claro, son poetas
otros poetas que a mí, por ejemplo, recorriendo la historia de la literatura española, digamos, la estirpe en la que me siento yo, un eslabón de ellos, o me gustaría ser ese eslabón, aunque muy modesto, pues sería Manrique, sería Quevedo, Garcilaso sería Quevedo, sería Lope, sería ya Juan Ramón, Cernuda, sería también un poeta admirable, aunque no creo que me haya influido nada, ni a mí, y a pocos poetas de posteriores a él, como Lorca, y poetas que he tratado, como Pepe Hierro, Carlos Busoño, e incluso de poetas más jóvenes. Yo creo que en mi caso también pertenezco a una generación, la generación del 50, he sido amigo de ellos, pero no era mi grupo de convivencia. Mi grupo ha sido intergeneracional y ha sido madrileño porque yo vivía en Madrid. Y es un grupo en el que estaba Vicente Aleixandre, podía estar Hierro y Busoño, podía estar Claudio Rodríguez, que era poeta de mi propia generación, y luego se ha continuado con poetas más jóvenes de todas las generaciones. Incluso yo he tenido la suerte de continuar tratando a los poetas, en fin, nacientes, como quien dice, a la poesía. En ese sentido, yo creo que la poesía conmigo ha sido generosa, porque me ha permitido también encontrar amigos en ella, y amigos que hemos tenido en común, esto como una de las facetas, pero como es la amistad, va más allá de la poesía, es la vida.